Buenos días a todos, es un gusto poder atenderlos y saludarlos el día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy les doy la bienvenida a la clase que corresponde a la semana número 11 del curso Módulo de Competitividad 2, y el tema que estaremos tratando el día de hoy se denomina cubicación de madera aserrada y rolliza. Vamos a ver la forma en que se cubica la madera, las diferentes formas que hay. Y vamos a enfocarnos específicamente en la madera aserrada y rolliza. Ya vamos a definir cada una de ellas. El objetivo de la clase es aprender a cubicar madera aserrada y rolliza de acuerdo con la guía práctica del INAV. Vamos a usar como base la guía que nos proporciona este Instituto Nacional, y que ustedes pueden conseguir fácilmente en Internet. Primero, ¿qué es la cubicación de madera? La cubicación de madera es la forma de determinar volúmenes en los diferentes procesos, como el aprovechamiento, transformación, movilización y acopio de productos forestales maderables. Para esto, para la medición y cuantificación de la madera en sus diversas formas. Todo esto forma parte de una cadena forestal, así es como es conocido. Pero vamos a empezar definiendo madera en troza o rolliza. ¿Qué es la madera en troza o rolliza? Dice que la madera que se conoce así es la sección de un árbol con dimensiones mayores a 10 centímetros de diámetro, con o sin corteza. Con o sin corteza. Y para hacer este cálculo se utiliza la fórmula de Smalley, tal y como dice aquí, sin considerar la corteza. Con estas dimensiones, esta sería la fórmula que se utilizaría. Por favor, tomen nota de esta fórmula para calcular el volumen. Acuérdense que volumen lo vamos a calcular. Hay varias formas de calcularlo, ¿eh? Pero nosotros vamos a utilizar metro cúbico. Es lo que recomienda el INAV en su guía. Entonces, tomen nota de esta fórmula, por favor. Y para darles un resumen de lo que es madera en troza o rolliza, es madera que está en trozos o en troncos, como le llamamos. Esa es la madera que se conoce como rolliza, ¿de acuerdo? Y esta es la fórmula para calcular el volumen, pi dividido 4 por el diámetro promedio del extremo menor de la troza más el diámetro promedio del extremo mayor de la troza dividido 2. Esto va elevado al cuadrado por el largo del trozo. Aquí está el link de donde saqué esta fórmula. Entonces, por favor, solo tómenle una captura de esto y lo van ingresando en sus apuntes. Vamos a avanzar. La cuantificación del volumen, cuando es así en troza o rolliza, se realiza con el uso de la fórmula de Smalley, como lo habíamos mencionado anteriormente, de acuerdo a los procedimientos para los casos siguientes. El primer paso sería la medición de los diámetros. Vean, aquí estamos midiendo el diámetro 1. El diámetro 1, voy a regresar una diapositiva. El diámetro 1 es el diámetro promedio del extremo menor de la troza. Acuérdense que un trozo, regularmente un árbol,
Mientras más cerca del suelo esté, más grueso es. Y conforme va para arriba, va disminuyendo su diámetro. Entonces, por eso es que normalmente tiene un diámetro mayor y un diámetro menor en el otro costado. Entonces, para cualquiera de los dos diámetros, no importa si es el diámetro mayor o el diámetro menor, vamos a medir diámetro de esta forma, en cruz, verticalmente y horizontalmente, porque regularmente esto no es un círculo exacto. Entonces, posiblemente pueda medir más aquí que aquí o al revés. Entonces, esta medición debe realizarse en cruz, dice, para obtener los promedios. Entonces, el diámetro A es la medida A, o sea, la medida vertical aquí, y el diámetro B es la medida B, la medida horizontal aquí. No se considera la corteza. Es importante eso, ¿eh? La corteza es esta parte de aquí. No se considera, aquí la marca ve corteza. La medición de este diámetro, para que la respuesta nos dé en metros cúbicos, debemos hacerla en metros. El paso 2. Ah, perdón. Se me olvidó mencionar esto aquí. Bueno, entonces, si ustedes obtienen la medida vertical y la medida horizontal, es de A y de B, según esto. Y el diámetro 1, el diámetro menor, va a ser el promedio de estos dos diámetros, por eso se llama diámetro promedio. Va a ser el promedio de estos dos. ¿Cómo saco un promedio? Sumo los dos datos y los divido entre dos. ¿De acuerdo? Y lo mismo voy a hacer con el diámetro mayor. Voy a medir verticalmente, horizontalmente, lo sumo y lo divido entre dos y voy a obtener el diámetro 2, el diámetro del extremo mayor. Paso 2, medición de la longitud. Se debe medir la longitud total de extremo a extremo de la troza en metros, de aquí hasta aquí, el largo que va a tener la troza que estamos tomando para calcular su volumen. Aquí va a tener el diámetro 1 porque es la parte más delgada y aquí el diámetro 2 porque es la parte más gruesa y el largo de aquí para acá. Entonces, ya sacando estas medidas, ya voy a tener el diámetro 1, el diámetro 2 y el largo. Ya puedo calcular con esta fórmula. Diámetro 1, diámetro 2 y largo. El 2 que está aquí, el 2 que aparece como exponente aquí, el 4 que está aquí y pi son constantes de la fórmula. O sea, eso no van a cambiar nunca. Pi, 4, 2 y este 2 que estamos como exponentes son constantes. Repito, lo que tengo que medir es el diámetro 1, el diámetro 2 y el largo. O sea, si ustedes ven, quieren calcular el volumen de un tronco, lo único que tienen que tener es un metro para tomar las medidas y hacer estos cálculos. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Aplicamos esta fórmula. Y ya podemos calcular el volumen. Esta es la misma fórmula que les mostré en esta diapositiva. Es la misma. ¿De acuerdo? La voy a modificar. La voy a cambiar, perdón. Aquí tengo un ejemplo. Lo voy a resolver con ustedes. Dice, calcula el volumen para una troza con las siguientes características. El diámetro menor sin corteza. Ese es para el diámetro menor. El D sub A y el D sub B dice que mide 0.32, este es vertical y 0.28 horizontalmente. El diámetro mayor mide 0.39 verticalmente y 0.41 horizontalmente. Este cuadro y esto que dice aquí abajo, la longitud es de 6 metros, quiere decir que de aquí para acá mide 6 metros, es la información que me da el problema. Entonces, con esa información vamos a hacer lo siguiente.
Voy a calcular el diámetro 1 el diámetro 1 lo voy a calcular. Acuérdense que el diámetro 1 es el diámetro promedio del extremo menor. Y para calcular este diámetro 1, yo voy a dividir entre 2 la suma de estos dos, de estas dos mediciones, 0.32 más 0.28. 0.32 más 0.28. Acuérdense que todo esto son metros, por lo tanto la respuesta del diámetro 1 me va a quedar en metros. Entonces, hacemos este cálculo. 0.32 más 0.28 en su calculadora, por favor. 0.32 más 0.28 me da 0.60. Dividido 2, 0.30 o 0.3, es lo mismo. 0.30, estos son metros, no se les vaya a olvidar. Entonces vamos a ir marcando en amarillo los datos que me van a servir. Luego, voy a calcular el diámetro 2 también. Y el diámetro 2 lo voy a calcular de la siguiente manera. Haciendo, realizando el promedio, calculando el promedio entre la suma de las mediciones en cruz que se hicieron en el diámetro mayor, donde el tronco o el trozo era más grueso, 0.39 y 0.41. 0.39 más 0.41. Nuevamente hacemos la suma. 0.39 más 0.41 es igual a 0.80. Dividido 2 es igual a 0.4 o 0.40. Metros. Este es otro dato que nos va a servir. Vean. Por eso aquí dice 0.4. El diámetro 1 aquí ya tiene el promedio, ¿eh? Y aquí ya tiene el promedio también. 0.3. Bueno, entonces tengo los dos diámetros. Y ya tengo el largo. El largo es 6 metros. Exactamente lo que necesito. El largo y los dos diámetros. Entonces ya con eso voy a escribir la fórmula. La fórmula me dice que el volumen va a ser igual, perdón, el volumen va a ser igual a pi dividido 4 por pi dividido 4 por diámetro 1 más diámetro 2 dividido 2. Este va elevado al cuadrado. Al 2, aquí va el diámetro 1 más el diámetro 2. El diámetro 1 es 0.30. Más el diámetro 2 que es 0.40 y esto va elevado al cuadrado y todo esto se multiplica por el largo que es 6 metros. Ya sabemos que todo lo que estoy usando aquí está en metros, los dos diámetros y el largo, no puedo tener diferentes medidas. Entonces para realizarlo ustedes en su calculadora van a hacer lo siguiente.
el volumen va a ser igual, toman su calculadora. Yo regularmente hago de primero este paréntesis. Yo hago 0.30 más 0.40 y me da 0.70 o 0.7. Lo divido entre 2, le doy dividido 2 y me da 0.35. Ya hice todo esto que está aquí adentro. Vamos a anotar eso. Voy a copiar esto que está aquí. Voy a agregar el 0.35 que me dio. Perdón. Me falta elevarlo al cuadrado. Yo hice la operación de adentro nada más. De adentro del paréntesis. No he elevado al cuadrado. Y de último que está el 6. Ahora sí. Vamos a hacer la operación. Pero yo voy a colocar en la calculadora pi dividido 4 o pi fracción 4, es lo mismo. Pi fracción 4 multiplicado por, coloco el signo de multiplicación, 0.35 elevo al cuadrado y pongo por 6 de último. Por 6. Y le doy igual. Y a mí me da 0.35. 57,73. Si aproximo a 3 decimales, a 4 decimales, perdón. Si utilizo nada más 2 decimales, me daría 0.58. Aquí, ¿qué pasó con las medidas? Vamos a colocarle medidas. Aquí estará metro, metro y metro. Metro aquí, y estará metro también. Este 6 seguía siendo metro. No, porque no lo toqué. Aquí cuando sumé metro con metro, sigue siendo metro. Solo cuando se multiplican se eleva al cuadrado. Pero cuando elevé al cuadrado aquí, o sea, aquí siguió siendo metro. Ustedes aquí cuando elevé al cuadrado, metro elevado al cuadrado es metro cuadrado. Y si metro cuadrado lo multiplican por este metro, es metro cúbico. Entonces, por lo tanto, la respuesta nos queda en metro cúbico. Igual, aunque ustedes no coloquen las medidas aquí, si saben que toda su información está en metros, ¿cómo sabía yo que estos datos estaban en metros? Porque aquí me lo dice el problema, miren. Diámetro menor sin corteza, y aquí tengo una M entre paréntesis. Eso significa metros, que estos son metros. Igual aquí. Y la longitud me dice aquí que es metros. Entonces, si todo está en metros, al final mi respuesta va a quedar en metros cúbicos. Veamos cómo quedó la solución del 50. Aquí utilizaron 4 decimales, ¿eh? Pero nos dio el mismo resultado, solo que yo utilicé 2 decimales nada más. Ahí estaría la respuesta. Se la voy a poner en una sola pantalla para que puedan tomar captura. Ahí estamos. Ahí está resuelto todo el ejercicio. Por favor, tomen nota. Bueno, vamos a continuar.
vamos a hablar ahora de la madera aserrada. La madera aserrada es el producto forestal semielaborado que ha sufrido una transformación por aserrío. En pocas palabras, es la madera que ha pasado por un aserradero y ha tenido una transformación. Por ejemplo, las tablas, las reglas, los tablones, las vigas, bolillos, etcétera. Entonces, para esta madera cerrada vamos a encontrar tres casos, aunque van amarrados unos con otros. El caso uno es la medición de piezas individuales. Por ejemplo, aquí tengo una tabla o un tablón. Pues para calcular el volumen, como tiene forma rectangular, voy a aplicar la fórmula del volumen de un rectángulo. Y en este caso es grosor por ancho por largo. Entonces aquí multiplico, si todo está en metros, metro por metro por metro, voy a obtener como respuesta metro cúbico. Copien esta fórmula, por favor. Eso es porque tiene forma rectangular, porque las tablas, las reglas, los tablones y las vigas tienen forma rectangular. Por eso esta fórmula es la que se aplica. Luego tenemos el caso 2, que es la medición de piezas apiladas con dimensiones iguales. Quiere decir que es el caso 1, solo que más de una pieza. Entonces, ¿cómo se va a calcular este volumen del total de piezas? El volumen individual por el número de piezas. Es decir, si hay 10 piezas, 10 tablas, yo tengo que calcular el volumen individual aplicando la fórmula del caso 1 esta. Y el resultado lo voy a multiplicar por las 10 piezas que hay para obtener un volumen total de la madera. Tomen nota, por favor. Y el caso 3, en el caso 3 es la medición de piezas apiladas con dimensiones diferentes. Quiere decir que hay tablas, tablones, vigas, o sea, no todos, no tienen todos la misma forma y tienen diferentes medidas, o hay tablas, pero algunas de diferentes medidas. Entonces, ¿cómo se va a calcular el volumen total de esa madera? Calculando los volúmenes individuales de cada pieza y sumando volumen por volumen. Este daría un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque no es solo multiplicar, sino que hay que calcular volúmenes individuales. Y el volumen total sería la suma de todos los volúmenes. Esos serían los tres casos. Por ahí vamos a ver algún otro caso cuando la madera tiene diferente forma, que no es un rectángulo, sino que, por ejemplo, cuando son bolillos que tienen forma de cilindro. Y con este tenemos un ejemplo. Nos dice, determine el volumen de madera apilada en un bloque de 28 piezas de madera con dimensiones de un grosor de 270 milímetros, 350 milímetros de ancho y 2.87 metros de largo. Vamos a trabajar en eso. Me está pidiendo el volumen de 28 piezas y todas las piezas tienen las mismas dimensiones.
Entonces, como ya sé que es un rectángulo esto, vamos a colocar aquí la fórmula. La fórmula dice aquí es que el volumen el volumen individual va a ser igual al grosor por el largo, por el ancho. Por ancho, por largo, no importa cómo lo coloques. Entonces tengo que conocer estos tres datos. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Dice que el grosor es 270 milímetros. Lo tenemos ahí. El ancho es 350 milímetros. También lo tenemos aquí. Y el largo 2.87 metros de largo. Ya tenemos los tres datos. Solo hay un inconveniente. No puedo trabajar, combinar dimensiones. Si esto lo tengo en milímetros, milímetros y metros. Entonces, lo ideal es pasarlo todo a metros. Entonces, vamos a pasar estas dos medidas a metros. Vamos a empezar con el grosor. El grosor dice que es igual a 270 milímetros. 270 milímetros. Voy a agregar un signo de multiplicación porque acuérdense que tengo que agregar un factor de conversión y el factor de conversión se agrega con un signo de multiplicación. Entonces yo voy a decir aquí que un metro tiene 1000 milímetros. Por lo tanto, el grosor va a ser igual. Vamos a hacer aquí algo. Voy a eliminar milímetros con milímetros. Y aquí voy a obtener el resultado. Entonces voy a decir 270 por 1 es 270. Entonces solo lo voy a dividir entre 1000. 270 dividido 1000 es igual a 0.27. En este caso ya son metros, porque se eliminó milímetro y milímetro. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con el ancho, ya que el ancho está dado en milímetros también. De aquí se ve 350 milímetros de ancho. Desde aquí, en lugar de 0, de 270 es 350 milímetros y el mismo factor de conversión. Hacemos 350 dividido 1000 es igual a 0.35. 0.35 metros. Entonces ya tengo, aparte aquí de inicio ya tenía largo. El largo que era igual a 2.87 metros. Ese me lo dio así. Con ese no tengo que hacer conversión porque ya lo tengo en metros. Entonces, aquí tengo los tres datos. Miren, este de aquí lo vamos a marcar. 1
2 y 3. Entonces ya solo voy a sustituir en esta fórmula. Quieren, vamos a copiar la fórmula aquí abajo. En lugar del grosor, voy a meter el valor del grosor, que era 0,27 metros. En lugar de largo, lo que mide largo, que es 2,87 metros. En lugar del ancho, lo que mide el ancho, en metros, 0,35 metros. Hacemos la multiplicación de eso. Y nos va a dar un resultado de, hagamos 0,27 por 2,87 por 0,35. Y nos da 0,2712. Lo voy a anotar como 0,27, nada más, 0,27. Solo que aquí ya tenemos metro cúbico. Es el volumen individual. Esa no es la respuesta. Ahora voy a averiguar el volumen total. El volumen total, que sería igual a multiplicar el volumen individual por el número de piezas. Por lo tanto, el volumen individual ya lo conocemos. El volumen individual es 0,27 metros cúbicos. Y el número de piezas es la cantidad de piezas que me dice el problema que hay, que si no estoy mal eran 28, vamos a verificar. Dice, un bloque de 28 piezas. El volumen aquí es 28. Hacemos esa multiplicación. Cero punto 27 por 28. Y me da 7,56 metros cúbicos, porque 28 es solo una cantidad de piezas. 7,56 metro cúbico. Y esa sería la respuesta. Esa sería la solución. Voy a reducir a ahí está para que puedan tomar nota. Tomen una captura, por favor. Ya saben que sus dudas las tengo en el correo, con mucho gusto.
Y ya para ir terminando la clase, vamos a ver unos casos especiales, por ejemplo, los tableros de madera que también son rectángulos. La fórmula es la misma, ¿verdad? Grosor por ancho por largo. ¿Sí? ¿Qué son los tableros de madera? Son productos forestales formados por partículas de madera, madera sólida o mezcla de ambas, unidas mediante adhesivos, presión y calor. Y esta sería la fórmula, solo tomen nota, por favor. Vamos a ver otra fórmula. Esos son los bolillos. Bolillos que son pieza de madera a la que se le ha dado forma cilíndrica a través de un proceso mecánico. Aquí la fórmula sí cambia por la forma de la pieza. ¿De acuerdo? Aquí esta sería la fórmula. Volumen va a ser igual a pi dividido 4 por el diámetro al cuadrado por el largo. Pi dividido 4. Acuérdense que pi es constante y aquí también el 4 es constante. Solo el diámetro y el largo van a cambiar según el problema. Y se puede calcular de la misma manera. Si hay un bolillo, aplicamos esta fórmula. Si hay más bolillos, aplicamos esta fórmula y la multiplicamos por la cantidad de piezas. Esta es la fórmula para el volumen individual. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, determine el volumen de 1000 bolillos de madera apilados con dimensiones iguales de 0.07 metros de diámetro y 2.50 metros de largo. Este lo voy a ir leyendo aquí nada más porque por el tiempo ya no me permite extenderme. Entonces, pi dividido 4, diámetro, el diámetro me lo da el problema, hay 0.07 metros, dice. Está en metros, tengo que verificar que está en metros. El largo, 2.50 metros, también está en metros, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado el 0.07. Elevamos al cuadrado, 0.07 al cuadrado, y a mí me da 0.0049. Hice esta parte de aquí. Lo multiplico por el largo, que son 2.5. Y me da 0.01225. Y de último lo multiplico por pi cuartos. Si quieren lo multiplicamos por pi. Y le doy igual. Y de último vamos a dividir entre 4. Dividido 4. Y me da este número que está aquí, que es el 0.009. 6, 2, 1. Aquí sí, no pueden, en este ejercicio no pueden utilizar solo dos decimales, porque si utilizan solo dos decimales les queda 0. 0.00. Deben utilizar por lo menos 3 o hasta 4. Estos son los bolillos, ¿vean? Entonces ya tienen el resultado de un bolillo. Aquí me dice que son 1000 bolillos. Voy a multiplicar este volumen individual por 1000. De esta manera, ¿eh? El volumen individual por la cantidad de piezas. Entonces lo multiplicamos por 1000, el resultado anterior, y me da 9.62 metros cúbicos por los 1000 bolillos. ¿De acuerdo? Aquí están apilados los 1000 bolillos. Y este sería el resultado, el volumen total.
Con eso finalizo la clase. Estimados alumnos que están poniendo ahí, que están prestando atención a esta clase en directo, muchas gracias por la atención prestada. Si no estoy mal, bueno, solo para que lo tengan en cuenta, de la clase 7 a la clase 11 se les va a evaluar en el segundo parcial. Tienen que confirmar la fecha de evaluación. Yo no la tengo en este momento, no se las puedo decir, no me han confirmado, pero tienen que confirmar la fecha de evaluación. Posiblemente sea la otra semana, y si no es la otra semana, el otro domingo va a ser hasta la siguiente semana, o sea, dentro de 2 semanas. Entonces, de la clase 7 a la clase 11 se va a evaluar en el segundo parcial. Son 5 clases: 7, 8, 9, 10 y 11. Esta es la 11. Por favor, estudien, repasen. Hagan los ejemplos otra vez, hagan los ejercicios que les he dejado en otras clases y les va a ir bien en su evaluación. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Fue un gusto atenderlos el día de hoy. Saludos.